Se dice de mí, el programa preferido de Colombia llegó a su noveno aniversario y siempre ocupando el primer puesto en los índices de audiencia. Hola, soy Eugenio Derbez. Soy Natalia Altea Jiménez Sarmento. Hola, soy Gilberto Santa Rosa. Hola, Colombia, yo soy Alzate. Hola, soy Esteban Jaramillo. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es William Omar Landrón Rivera. Soy Luz Arely Senao Ruiz. Hola, Colombia, somos Chino y Nacho. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sebastián Obando Giraldo. Hola, soy Harold Lozano. Hola, nosotros somos el Grupo Salpicón. Hola, familia, ¿cómo están? Soy Carolina Giraldo Navarro. ¿Qué tal, mi gente hermosa? Le habla Juan Luis Morera, conocido como Wisin. ¿Qué tal, amigo? Les saluda Julián Ernesto Estrada Rincón, más conocido como Fruco. Cada sábado a las 6 de la tarde, Colombia tiene una experiencia inmersiva en la vida de alguna de las celebridades más admiradas del país o Latinoamérica. Y aquí van a conocer la verdadera historia de mi vida. Aquí conocerán mi verdadera historia. Voy a contarles mi verdadera historia. Y aquí tienes toda mi historia. Y esta es mi verdadera historia. Aquí estoy. Sergio Pascual Vargas Parra. Sergio Vargas. Aquí les contaré mi verdadera historia. Y hoy estarán escuchando un poco de mi historia. Un parte de la verdadera historia de mi vida. Y les voy a contar mi verdadera historia. La historia de los corraleros de Mahahual. Y desde mi bella ciudad natal, Cali, estaré contándoles mi verdadera historia. Para hablar de mi vida en Se Dice de Mí. Aquí, en Se Dice de Mí. Aquí, en Se Dice de Mí. En Se Dice de Mí. Aquí, en Se Dice de Mí. En Se Dice de Mí. En Se Dice de Mí. Famosos que se despojan del título de celebridad para mostrar su vulnerabilidad al país y ratificar que si están o han estado en la cumbre es por su esfuerzo y dedicación. O lo mataba, o me mataba, o acababa con todas las fans del mundo, o lo dejaba. A mí lo que más me rodeó fue la violencia y el licor. No conseguía ropa para mi talla y me tocaba vestirme como una señora, 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 señora. Llegando a Dominicana, el día viernes cuando me levanto, me escribe mi hija, papi, perdón, se fue mami. Los gritos, la locura, la gente en el piso, los cadáveres, una cosa, no. Yo casi me muero. O sea, y empiezo a ver que mi futuro no es claro, que mi ilusión en la música se desvaneció, ¿no? Y que como que todo eso se derrumba. Yo decía, me voy a morir y me lo merezco, además, porque por terca, porque mi papá me lo dijo. Entonces sí fue como traumático. Eso no me lo gané gratis, es que me tocó que me matame por allá para poder conseguir mis cosas y poder estar aquí ya en mi vejez, viviendo tranquilo, y para yo tener que sacar de lo mío a dársela a otro, pues porque apareció mi hijo, dame, no, eso no es así. Llegaba a la casa y sentía ganas de morirme, sentía ganas de suicidarme. Mi hermano mayor, que no tuve la oportunidad de conocerlo, se desapareció por el tema del conflicto. Entonces yo tenía el revólver y hacía así. Y yo decía, ¿a qué horas este pelado hace tan? Aquí comienza el especial de los 9 años de Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. A lo largo de estos 9 años, el canal Caracol ha mostrado a través de Se Dice de Mí historias que se han quedado perpetuadas en el corazón de Colombia. Hoy hablaremos de los invitados más recientes. Comenzamos con el impactante testimonio de la actriz Sara Mintz, quien narró cómo ella y su familia enfrentan los horrores de la guerra entre Israel y Palestina. Corría todo normal hasta que llegó. Eso iba a un ritmo de velocidad, de rapidez, de hacer todo, todo, como el pulpo, hacer mil cosas. Hasta que llegó un frenón fuerte. Israel está en guerra, estamos en guerra. Y ese día, cuando empezó, obviamente un sábado, para nosotros aquí en Jerusalén, 8:10 de la mañana.
Y como guardamos Shabbat, nosotros no encendemos nuestra televisión, no encendemos nuestros celulares. Salimos aquí de la casa, dimos unos pasos después del andén y empezamos a escuchar esta sirena. Que de momento Joshua y yo nos miramos y no, pero no pasan ambulancias. Pero digo, esto es eterno, esto no es una ambulancia. Esto es, hay misiles, corramos. Precisamente desde Israel, el padre Chucho también contó en Se dice de mí cómo vivió el estallido de esa misma guerra, luego de quedar atrapado con su equipo de trabajo y más de 100 feligreses en un viaje de peregrinación a Tierra Santa. Este peregrinar empezó en el Vaticano, en Roma. Tenía que viajar a guiar espiritualmente esta comunidad de colombianos. Y allí empezó este Via Crucis. Jamás me imaginé lo que nos venía. 6:35 p.m. El presentador más importante de Colombia, Jorge Alfredo Vargas, habló de sus inicios, sus triunfos y del imborrable dolor que le dejó la partida de su papá. Yo era el último que pensaba que mi papá se iba a morir, porque en esos casos el último que piensa que se va a morir es uno. Los demás todos saben, como que todos saben. No, está mal. Uno hasta el último instante, el último segundo, el último minuto. Ya llegó mi hermana de Santa Marta, llegamos, todos nos bajamos y al rato dijeron familiares del señor Alfredo Vargas, subimos, él murió, nosotros no, pero ¿cómo? Mi papá esta mañana estaba bien, y fue así, fue en un día, y fue como quitarnos el piso, y yo tendría que ser fuerte, porque yo era el hijo mayor, el hombre de la familia, con mis hermanas y mi mamá, pero ellas sabían que yo era el más destrozado por dentro. Pero sí, sí creo que sí es el peor día de mi vida. Ese sí es el peor día de mi vida. Kevin Flores reveló que inició su carrera gracias a un reality de Caracol Televisión y de paso presentó a su más reciente hijo. Muchos criticaron, otros comprendieron, pero a mi nuevo hijo entró a mi vida, así como los consejos que daba mi papá. Que ese fue como que por eso me criticaron, porque por decir que fue una felicidad que entrara mi hijo, ¿me entiendes? Una nueva vida, mi sangre. Pues no puedo negar eso. Y estoy feliz de que haya llegado a mi vida Kevin. El humorista y productor cinematográfico Eugenio Derbez confesó lo duro que fue ganar credibilidad en el séptimo arte. Y de paso contó cómo logró conquistar a la primerísima actriz, Victoria Rufo, en su peor momento profesional y económico. Vaya, te voy a contar una anécdota muy interesante que creo que muy pocas veces le he contado, o creo que nunca le he contado. Mi primera salida con Victoria Rufo. Yo vivía de lo poco que trabajaba. No tenía yo coche y ni siquiera para el taxi. Yo agarraba el colectivo, el camión, porque si no, no me alcanzaba para todo el mes. Una vez me la encuentro y me dice, ay, a ver si nos vemos, vamos a comer algo. Oh, sí, vamos a comer. Nos sentamos a la mesa y esta mujer saca y empieza a decir, a ver, pues tráiganos un poquito de todo. Tráiganos un poquito de esto. Y yo me empiezo así de... Y me dice, ¿tú qué vas a querer? Y yo, yo no tengo hambre. Y no pedí nada. Y ella además empezó a pedir alcohol, que es carísimo. Bueno, a la hora que llega la cuenta, yo estaba pálido porque dije, no me va a alcanzar. Lo voy a hacer. Me llega la cuenta, la veo, no iba yo a dejar que pagara ella. Me levanté al baño, conté el dinero efectivo que traía y me di cuenta que traía lo justo, pero así lo justo. Le pago en efectivo lo que traía y me quedo en ceros. No tenía ni para regresar a mi casa. Entonces llego y me siento otra vez. Ah, vámonos, vamos. Me dice, ¿y tu coche? Y a mí me daba pena decirle que no tenía coche. Y le digo, está en el taller. Está descompuesto. Me dice, ay, bueno, te llevo aquí. Aquí hay un sitio de taxis. Te dejo. No te molestes. No, hombre, yo te llevo. Me lleva al sitio de taxis. Me bajo de su coche.
Y le digo, hasta luego. Me dice, no, te espero a que te vayas. Ay, abro la puerta del taxi, me subo al taxi y le digo, vaya, hasta luego, cierro. Y me dice el del taxi, me dice, ¿a dónde lo llevo, joven? Le digo, todavía sonriendo, me acuerdo, le digo, espéreme tantito, no se arranque, espéreme tantito. Hasta luego, bye, bye. Veo que se da Victoria y le digo, joven, perdóneme. Ahorita vengo, ahorita regreso, me tengo que ir. Me bajé y no regresé, no tenía dinero. Tuve que ir, y esto es real, tuve que ir, salí a la calle y pedirle a una persona, por favor, ayúdeme con una moneda para poder hacer una llamada telefónica y pedirle a alguien que me fuera a recoger. El recién homenajeado del Festival de la Leyenda Vallenata, Iván Villazón, habló como nunca y se conoció cómo le tocó batallar en contra de su padre por amor a la música. Le digo, ¿usted qué es lo que va a hacer? ¿Usted va a cantar o va a estudiar? Y yo no lo pensé dos veces. Yo le dije, papá, yo lo que voy a cantar. A mí lo que me gusta es cantar. Entonces mi papá, él nunca esperó esa respuesta. Yo me imagino que él no esperó. Sí, entonces él me dijo, bueno, entonces si usted va a cantar, me hace el favor y mañana coge sus cosas y se va. Porque yo no traje a mi familia todo esto que yo he hecho para que me vaya a salir, para que usted vaya a salir ahora con usted en cuarto año de derecho. Usted va, ahora se va a dedicar a cantar vallenato. Y así fue. Me fui. Fue muy triste para el talentoso actor Rafael Noguera saber que el 4 de diciembre de 2016, su pariente Rafael Uribe cometió un atroz acto en contra de la humilde niña indígena Juliana Zamboní y esta resultó muerta. Yo creo que uno de los dolores más grandes que he sentido fue un dolor inmenso, un dolor que no se acaba todavía, es un dolor muy grande. Nos dolió a todos mucho, a mi hermana. Hay demasiada gente involucrada en ese dolor tan grande, es un país entero. El cantante Rafa Pérez habló sin tapujos de la vida desordenada que llevaban los integrantes del grupo Cabras y qué dificultades se enfrentó cuando decidió lanzarse como solista. Fue el mes y medio más largo de toda mi existencia. Duré mes y medio sin subirme a una tarima. Yo, las últimas semanas yo le decía a Milagro, mi amor, yo necesito cantar, así sea gratis, pero yo necesito sentir a la gente, yo necesito sentir, cantar, y que así, vámonos. Y entonces nos inventamos unas parrandas en el restaurante. Y empezamos a parrandear y llamamos a la gente para que se fuera para el restaurante, nada más que para que yo quitarme la gana de cantar. La carismática actriz Mile Vergara mostró su realidad. Estas son las consecuencias que enfrenta por el mal manejo de sus emociones. Su vida tuvo un giro inesperado. Mal porque no me lo merecía. Y yo me levantaba a las 3:30 a.m, 4, me iba para el balcón, ahí oraba, le daba gracias a Dios. Yo estaba totalmente cogida con él. Yo no entiendo, es que yo ni siquiera entiendo qué pasó. Pero ahí voy a salir adelante en el nombre de Jesús, maldito. No, a mí Dios me manda señales cada rato. Cuando ya yo veo que voy a tirar, abro el teléfono, sale, resiste, por decirte algo. Es que señales hay en todos lados. Se dice de mí, llegó a su aniversario número 9 y aún hay mucho más por recordar. Ya regresamos. Se dice de mí,
llegó a su aniversario número 9. Son 3.285 días siendo los número uno en el corazón de los colombianos. Hoy estamos presentando los testimonios más relevantes de las personalidades más recientes, como Luis Fonsi, quien dejó a más de uno sorprendido al contar qué sucedió en torno a la separación matrimonial con la presentadora Adamari López. Mi vida personal en ese momento se convierte un poquito como una novela y la gente va disfrutando de cada capítulo. Cuando esa novela termina y el final no era el que ellos querían, pues la gente queda como un poquito en shock y obviamente había que culpar a alguien y la decisión fue mía. Vivencias, por ejemplo, de 3 días en Acapulco. La actriz mexicana Silvia Pinal recordó detalles de la muerte de su hija, un dolor que todavía taladra su corazón. Ahí sí ya me fui al hoyo. Me fui al hoyo y estuve muy mal muchos meses. Muchos meses me dediqué a beber, bebía yo. Ay, muy fuerte porque me levantaba, me fui a refugiar a Cancún y me levantaba... Y yo abría el refrigerador y lo primero que hacía era meterme un trago de vodka. Así. Y estuve muy mal, en mucha desesperanza, mucho enojo y pues sobre todo mucho abandono, porque sí, me dejé llevar por mis más bajas pasiones. Pero afortunadamente el teatro me sacó adelante. Me habló Morris Gilbert y me ofreció una obra de teatro en la que, como lloraba como loca, ahí fue mi catarsis. Ahí saqué todo lo que tenía que sacar. Y pues luego ya te das cuenta de que pues, la muerte es así, es lo único que tenemos seguro. Y que tarde que temprano, pues todos vamos a llegar a eso, ¿no? Ahí son, me hace un forma, firma aquí. Claro, los últimos seremos los primeros, ¿verdad? El galán Sebastián Caicedo también habló de separación. No fue fácil culminar la relación con su colega Carmen Villalobos. Él quedó muy afectado. Yo estaba muy perdido en ese momento. Y se me acabó el mundo, se me acabó mi vida, porque pues esa era mi vida, tanto profesional como personal. Y yo siempre lo explico como cuando de pronto, si te tiras de un edificio, pues caes al suelo. Pero si vas en una nave espacial en el universo y te abren la puerta, ¿dónde quedas? Yo quedé en la... no sabía de qué agarrarme. No tenía muchas herramientas, tenía muchos vacíos. Y llegó la depresión a mi vida. Llegó la depresión porque tenía mucho miedo cómo iba a reaccionar el mundo. Hola, qué rico que estés allí, qué bueno que estés allí. Estamos estrenando un nuevo año, ¿verdad? Y estamos muy contentos por este nuevo año. El comentarista de Blue Radio, Alberto Linero, abrió su corazón y mostró qué tan vulnerable puede ser ante las críticas destructivas. ¿Sabes qué tocó hacer? Un chacarón de 49 años, tener que llamar a su mamá para que su mamá viniera a cuidarlo. No, hombre. No, hombre. Deja joder. No le intereso a nadie. Los curas no le interesan a nadie. Queden de joder. Por lo menos yo lo experimenté así. No juzgo a nadie. Las señoras que tanto me critican no estaban pasándome el pato. Y hubo unas ganas de mear. Pero terribles. Tú no te alcanzas a imaginar. Porque además ponían diurético, papá. Tú sabes. Entonces, yo creo que de esa clínica yo salí con la clara decisión de que me iba, de que ya no iba a ejercer más. El periodista Esteban Jaramillo habló de la vida, odios, amores y claro, de cuando fue privado de su libertad y muchos amigos le dieron la espalda. Él se sostiene en su inocencia. Yo tomé una decisión, soy católico. Llegó mi hermano del África, llegó mi otro hermano alguna vez que siempre me acompañó. Y yo le dije, me voy a confesar, pero les voy a pedir un favor. Yo les voy a contar qué pasó conmigo, qué hice. Y les conté. Violen el sigilo de la confesión y vayan, por favor, se lo ruego. Dígale a mi mamá qué hice yo para que se quede tranquilo. A los dos curas. Y esa fue una buena decisión. Y mi mamá me lo agradeció siempre. Y mi papá también, siempre me lo dijeron. ¡Respetame, vamos a
mami! ¿Y usted quién le preguntó, Zapa? ¿Usted imaginas todo Colombia? Usted debió desaparecerse. Mayra Isa recordó cómo murió su abuelita. La partida de la icónica actriz Teresa Gutiérrez marcó su existir. ¡Oh! Además, la comida es mía y yo hago con ella lo que se me da la gana. Y mía también, de los dos. O sea, ay, ya se barró lo mucho que hizo para conseguirla. No, pero... ¡ustedes la cedieron! Ella ese día había estado enfermita del estómago, con dolor de estómago, malestar, el estómago muy inflamado. Yo me fui a acompañarla, le hice un tecito. Ella, como siempre, me hizo un chiste. Me dijo, ah, qué vejez tan hijo de p***. Y nos reímos las dos. Pero hubo un instante que yo no sé. Yo me acuerdo que le miré la barriguita y la miré a la cara y yo lo supe. Y entonces entré en el dilema de llamo una ambulancia. Pero yo sé que ella no me perdonaría. Ella odia los hospitales. Entonces yo me arrodillé y le dije, Diosito, si este va a ser el último día de su vida, que no llegue la ambulancia, pero no soy capaz de no llamarla. Y llamé a la ambulancia. Sí, ya vamos para allá. Se sentó nuevamente, nos sentamos ella aquí, yo aquí. Puso su cabecita en mi hombro, nos agarramos de las manitos. Y ahí yo supe. Y le empecé a agradecer lo importante que fue en nuestras vidas, cuánto la amábamos. Me encanta tenerte. Bienvenida. Gracias. La Voz Kids. Sí. Alex Sintek, jurado de La Voz Kids, dio un profundo recorrido por los momentos más importantes de su vida y también habló de cuando estuvo a punto de perder a su esposa. Terminábamos los conciertos y nos íbamos de fiesta. Y empecé a beber mucho. A veces bebía solo en el estudio componiendo una canción, cosa que no era nada bueno, ¿no? Porque pues, es como lo que le dicen bebedor de buró, ¿no? Que está solito tomando, ¿no? Sin compañía, que no es un bebedor social. Empecé a descubrir que también a veces bebía mucho para enfrentar el miedo al escenario. A veces me daba miedo subirme y el trago me daba como la oportunidad de envalentonarme, ¿no? Pero resulta que mi papá tuvo problemas muy graves de alcoholismo. Fue un hombre muy, muy brillante, muy inteligente, pero desgraciadamente nunca pudo superar esta enfermedad. Cuando yo le ofrecí matrimonio a mi esposa me volteó a ver y me dijo, te amo con todo mi corazón, pero si no dejas de beber, no me quiero casar contigo, porque yo no quiero ser cómplice de cómo te vas destruyendo. Roberto, deja las cosas en mis manos. Que si en estos 15 años no me han atrapado, no lo van a hacer ahora. Han pasado tantos como usted. Y le quiero decir una cosa. Han durado muy poco. Colombia se enteró de que los actores Mauricio Figueroa y María Cecilia Botero estuvieron a punto de llegar al altar. Entonces nos juntamos mucho y en una de esas locuras de artistas, de noches de bohemia y todo, de cócteles y cosas, dijimos, casémonos, ya que andamos juntos y hacemos pareja para una cantidad de novelas y de cosas, casémonos, pero fue una cosa de, yo la quiero mucho. El futbolista Harold Lozano contó lo duro que fue despedirse de las canchas de fútbol. Yo no dejé el fútbol me dejó a mí. Yo siempre he dicho, por las lesiones que yo tuve, yo quería seguir jugando al fútbol hasta donde más pudiera, porque yo me cuidaba, porque yo amo este deporte. Pero ya llegó un momento de la que cuando tuve la lesión, yo no podía más. Y yo podía seguir jugando al fútbol, pero el médico me dijo que si seguía jugando, más adelante me iban a colocar una prótesis. Y yo dije, no, me retiro del fútbol. Y por eso usted tiene que estar con ella. Y nosotros no podemos estar juntos. La actriz Flora Martínez confesó que tuvo un sueño que le reveló el asesinato del abogado, periodista y humorista Jaime Garzón. Ya que mi mamá se deprimió, no sé qué es. Y yo le dije, ¿qué le pasa, su merced? Dijo, es que leí el plan de desarrollo. Estaba muy cansado y, ¿sabes? Le veía como el cansancio en la cara y me decía, me vienen persiguiendo. Yo le acaricié la cabeza y a él se le cayó la cabeza. Y fue como súper aterrador y él agarró la cabeza, se puso la cabeza y me dijo, esto me pasa todo el tiempo. Y yo,
Nada, lo recosté y le estaba acariciando así la cabeza y esto sucedió una semana antes de que él recibiera el disparo. Fue muy extraño. No, nunca pude entender qué es lo que hace que uno pueda como anticipar esas cosas. Ya regresamos. Son 9 años de historias que muestran la vida de las celebridades en las calles. Entramos en la recta final en el especial del aniversario número 9 de Se Dice de Mí. Personajes que han contado su historia de vida a Colombia, como Elder Dayan, cuando reveló de qué manera el cacique Diomedes Díaz reconoció que él era su hijo. Empezó él a preguntarme, ay, su mamá, cuénteme, ¿cómo está su mamá? Claro, yo me acuerdo, sí, de fundación, sí, señor, cómo no, papá, papá. Pa. Entonces fue el primer jalón de oreja, o sea, jalón de oreja no digo de regaño ni nada, sino como él, la fama de nosotros tenemos en la oreja pangá. Él me jaló la oreja y me dijo, sí, señor, este man es hijo mío. Así enseguida me dijo eso, Diva, y te digo que esa fue una felicidad inmensa para mí. Ese día fue uno de los días más felices de mi vida porque le di la mano, le di un abrazo, me di un beso. Hay palabras que no significan lo que uno siente de esto. La famosa Xiaomiya abrió su corazón y le narró a Colombia el impacto que sintió al enterarse del suicidio de su compañera del programa Novelus. Ella acababa de regresar justamente, ya se había retirado un tiempo de Novelus y esa noche tuve el privilegio de ir a comer con ella y su novio y fue la última vez que la vi porque al otro día yo viajé a Colombia y ese sábado pues decidió no existir más en este planeta. Es muy impactante a los 21 años, pues como enfrentarte a la pérdida de alguien tan cercano, como también entender que la vida es como un escenario que se prende, pero también se apaga en un instante. Entonces, pues también fue un punto de inflexión muy importante en mi vida para entender que la casa, el carro, la beca y el televisor más grande son chéveres, pero que no es lo más importante en la vida. Hoy, convertido en un nuevo hombre, el actor Jorge Sánchez, conocido como Salsa, se atrevió a contarle a Colombia cómo se sumergió en el mundo de las drogas y, de paso, cómo logró salir de ahí. Balancea, cierra los ojos y empieza a pensar en el África lejana, en sus tambores, pum, pim, pim, pum. Yo empezaba siempre a estudiar aquí, pues aquí en la... aquí poniendo música. Empezamos a mirar y empezamos, ya desde empezamos a echar politas a tomar pola ya para a las 5 de la tarde, pues el primer pase. Y ahí ya arrancaba pues la rumba de empezar a bailar, a gozar, hasta que se terminaba la noche y agarrar para donde otra persona o otra casa donde la rumba se seguía. Pero ya luego ya no es un casa, sino vamos para un amanecedero. Los amaneceros que habían en aquellos días, había uno que llamaba el infiernillo. Entonces nos íbamos para el infiernillo y el infiernillo llegaba a usted y estaba como en el infierno. Usted no se daba cuenta dónde estaba. Todo era como con llamas rojas, todo el mundo como loco. Cuando se salía del infiernillo, usted no sabía si era, qué día era. Ni era de día, de noche, porque era una oscuridad, una cosa metida ahí. Y uno salía y había muchísima gente en esas. Entonces, pues esos mundos también eran como medio apasionantes porque habían bandidos y había tal, y no sé qué. Entonces uno también como que se metía. Y si tenía uno jalada para el bajo mundo, pues le gustaba mucho más. Por eso fue que me empezó a gustar y empecé a bajar cada día más, como el barrio Santa Fe, a conocer más gente, a conocer dueños de ollas, ya meterme a una olla, a jugar dados en una olla, ya conocer cómo es la cosa, ya... a empezar a enviciarse hasta que allá obviamente se lo consumen a uno hasta que tú terminas es en la calle haciendo cosas indebidas para tener que conseguir para el vicio. Y ahí aparece una mujer, Miriam Medina, que es mi esposa hoy en día,
y ella pasó un día por este barrio en un taxi que era el señor como que la transportaba y se detuvo al verme. Dijo, yo este señor lo conozco, este no es el actor que yo siempre he visto, y como que siempre decía que cada vez que me veía como que ese negrito le gustaba. Los errores en la vida tienen sus consecuencias. Y otra cosa, señor. Josefa María, mi hija. Josefa María, mi mujer. Era diciembre, me dijo, ¿por qué no? Si quieres, yo lo llevo hasta donde su mamá. Y ahí decidí, yo dije, bueno, me voy. Cuando llegamos ya donde mi mamá, ella me dijo, mira, este es mi teléfono, si me quiere llamar, me llama. Obviamente yo descansé un par de días y la llamé. Nos ennoviamos de una y empezó otra vida. El universo se volvió a cuadrar. Lucas Velázquez reveló cómo enfrentó la época de la violencia en Medellín. Dolores que guarda en su alma. Estábamos en el balcón de la casa y arrancaron los disparos. Era un segundo piso, estábamos en el balcón, nos metimos y ese susto tan horrible, pero era increíble, ya se estaba volviendo una cosa normal. Era más como, ¿cómo manejamos esta situación? Las balaceras y las bombas era casi que pan de todos los días en Medellín. Y me acuerdo mucho del día de la muerte de Pablo Escobar, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas me marcaron a mí mucho. Por lo visto fue una pésima actuación. Vamos a seguir pensando en algunos técnicos fracasados y perdedores. El periodista deportivo Iván Mejía habló de amenazas, de la soledad que hoy enfrenta y de lo orgulloso que se siente por la ejemplar carrera que construyó ante los micrófonos. Era el cartel de Pablo, era el cartel de Gacha, y era el cartel de los hermanos Rodrigo Orejuela. América, Millonarios y Nacional. Yo no voy a una ciudad que amé profundamente, donde viví muy bien, a Medellín. No voy desde el año 1987, estoy amenazado de muerte. Sigo amenazado de muerte. Nadie me ha podido sacar el nombre de la persona porque sé que el día que yo mencione ese señor me mata. Entonces yo no voy a Medellín desde el año 87. Quedé proscrito de la familia por cuenta de haber determinado que hacía periodismo. Solamente que ya al final de nuestra relación, un día que fui a visitar a mi mamá, ya siendo periodista, me dijo, yo lo único que le pido es que sea bueno en su trabajo. Le dije, yo creo que lo estoy haciendo. Y voy a ser el mejor. Creo que no lo defraudé. Lo hice bien. Albita Rodríguez relató el tormentoso momento que vivió su familia cuando salió huyendo de la dictadura castrense y llegó a Miami. Yo me pasaba meses sin poder hablar, sin poder escuchar la voz de mi mamá. No había comunicación ninguna. Entonces yo empecé a tratar de ver cómo podía reclamarlos de forma legal. Pero un día, un 24 de octubre, me llamaron a las 5 de la mañana y me dijeron, corre que tu familia está en Cayo Hueso. Y yo no lo sabía, ellos vinieron en lancha. Cuando me lo dijeron, casi me infarto. Y además pasaron susto porque estuvieron perdidos en el mar. Mi sobrina vino quemada, mi sobrinita tenía 10 años y el tanquecito de gasolina se le viró arriba y venía toda quemada. Fue feo, muy feo. Colombia conoció cómo es la nueva vida de Mr. Black en Miami. Internacionalizar el género de la champeta no es una tarea fácil. A la champeta le falta peso a nivel mundial. Primero tengo que empezar mi carrera, Pero a la vez de que mi carrera vaya creciendo, el género también va a crecer. Porque yo he sido un embajador de este género, un luchador de este género. Y yo sé que las puertas que ellos abran van a servir para mis colegas. Entonces, lo hice más que todo. Este paso lo di, tenía un sueño. Soy un hombre de reto. Yo sé que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Me hace falta mi gente. Me hace falta
la gente que trabaja conmigo, mi grupo musical, que yo sé que ellos también, así como yo me vine para acá a hacer un sacrificio, ellos también están allá sin presentarse. Mis animales, porque yo soy animalista, mis perros me hacen falta. Bueno, mis hijos que dejé allá, mi mamá, mi papá, como usted dice, la comida, pero aquí también hay colombianos que cocinan sabroso. Aquí hay colombianos que cocinan sabroso. Camilo es uno de los pocos amigos que me queda a mí de la secundaria. Ahora es un senador muy polémico. Gustavo Ángel tocó el tema que más le duele, la inexplicable muerte de su hermana en un accidente de tren. Eso fue un sopetazo horrible. O sea, la noticia, así, sentí el golpe en el corazón y me arrodilló. Caí, se me aflojaron las piernas y caí. Y además que ahí entendí que eso iba a matar a mis papás. O sea, eso fue horrible, horrible, horrible. Definitivamente eso es el golpe más duro. Me dieron la noticia y yo sabía que mis papás, eso los iba a matar. Y yo tenía que venir a estar con ellos. ¿Qué hubo, vieja guana? ¿Y entonces? Yo soy un macho y a mí no me duele nada. Ay. Usted tira la piedra y escoge. Edgar Vitorino fue víctima de matoneo y aquí contó cómo logró dejarlo atrás y volverse un galán de talla internacional. Me tengo que ir ya. Amo ya. Ellos me decían como careniña, ¿no? En el colegio, por ejemplo, careniña o cosas así, como que... Y lo de los labios también, me decían que boca negro. O sea, siempre había como una cosa ahí que yo no fui descubriendo, sino hasta más adulto, de que eso me era un rasgo que era positivo. Pero en algún punto yo me sentía todo lo contrario, ¿ya? Entonces yo incluso andaba con los labios así, metidos hacia adentro, porque iba al colegio y me decían, ay, boca negro, bembón. En Se Dice de Mí estamos celebrando 9 años de ocupar el primer lugar en el corazón de Colombia, gracias a todas las personas que cada 8 días se conectan para conocer la vida de las celebridades sin máscaras. Cogí a hacer en mi vida algo que me apasionaba y que amaba profundamente, aunque en esos tiempos nos dijeran que eso a lo mejor no nos iba a ser internacionales, ¿no? Gracias por recibirme con tanto cariño, con tanto amor, por la oportunidad, por conectar con mi música, con mi expresión. Pues yo simplemente mandar ese mensaje a la gente de que estemos unidos, de que no nos peleemos entre nosotros, aunque haya diferencias. Cualquier problema que suceda en nuestras vidas vienen a transformarnos y es una gran oportunidad para sacar lo mejor de uno siempre. A todos ustedes que me están viendo, les mando un mensaje de amor y de unión. Esto es un país que en este momento está muy dividido, pero acuérdense que todos somos seres humanos. Todos pensamos diferente y cuando vamos creciendo, aunque uno no lo crea o no, vamos queriendo lo mismo. Vine de muy abajo, de mucha humildad, a llegar donde he estado, conocer mucha gente, muchos países, ganarme el cariño de mucha gente. Eso para mí no tiene precio, así que ese es el legado que yo me llevo. Le agradezco a mis padres de educación y nos habían dado unos escudos que me los metía en el saco de la mochila para que cuando te encontraras en esa situación y no está mamá y papá, la única protección que tú tienes es la educación que tú tienes en tu casa. De verdad sepan de que donde quiera que nosotros vayamos, vamos a dar lo mejor de nosotros para que todos ustedes se sientan orgullosos de nosotros. Nosotros estamos en esta tierra es para dejar la mejor de lo que estaba cuando llegamos. Agradecer tanto amor y tanto cariño porque de verdad siempre lo he tenido por parte de ustedes. Han sido increíbles conmigo y eso hace que todo valga la pena. Que Dios existe, ¿no? Que Dios es real. Y cuando le das la oportunidad de que Dios existe y que Dios es real, algo va a pasar en tu vida. Algo va a ser especial en tu vida. Ánima de mi papá. Dijo, Emiliano, ayúdame. Y me agarro de mi papá. Espero nunca defraudarlos. Espero poder seguir haciendo un trabajo impecable para ustedes y espero que siempre estén acompañándome. Bueno, estoy muy contento de poder haber estado en sus casas, de que conozcan un poco más de Oscar Córdoba. A veces contamos cosas que no habíamos contado y las personas aprenden a conocernos mejor. Muchas gracias por esta oportunidad. Mis amigos, quiero recomendarles que tenemos que enfrentar cada día con mucho entusiasmo.
entusiasmo. A toda la gente de Colombia, yo lo que siempre le quiero decir es gracias, porque han hecho de mi música lo que es. Han logrado que yo sea un artista reconocido, no solamente en Colombia, sino en muchos países de Latinoamérica. Y eso solo puede entenderse desde el cariño que mi música ha generado en esta nación que me ha dado tanto, que ha sido tan generosa. El público, las personas que lo siguen a uno, terminan convirtiéndose en su familia. Me identifiqué 100% porque es lo que siento con las personas que lo siguen a uno, con las personas que te dicen te quiero sin haber construido una relación, pero que además sé que te lo están diciendo porque se conectan con eso que sienten por ti. Y pues gracias a ustedes, a esas personas que han estado ahí leales. Nos sentimos honrados, privilegiados y encantados de ser como unidos a este pueblo que amamos tanto. Es para mí, entre todo lo que nosotros, los trofeos, los Grammys, los discos de oro y platino, esto es lo más importante. Casi todo lo que nosotros hemos ganado, todo disco de oro y todo Grammy, toda cosa, va a terminar en un museo que están haciendo en el pueblo mío en Puerto Rico. Richie Ray, Bobby Cruz, como quiera, en nuestros corazones somos colombianos. Espero que hayan podido conocer un poquito más de mi historia y que lo que sea, si sea el más mínimo detalle que les sirva, para mí va a ser un gran regalo. Hechos son amores. Más no buenas razones, porque todos tenemos derecho a ser feliz de la mejor manera que queramos. Y desde mi Cartagena de Indias, me despido de todos ustedes. Yo soy Catherine Porto y espero que hayan disfrutado conocer un poquito más de mi historia, de lo que se dice de mí, pero dicho por mí y por la gente que amo. Y recuerden que todo en la vida son lecciones, aprendizaje, y de eso se trata. Somos seres humanos que vinimos a compartir una experiencia terrenal. ¡Mua!